le vi la expresión porque todavía estaba en las montañas, pero se le ve así porque... Dos y bendecidos días, mis bellezas hermosas, y miren, ya nos bañamos, ya hoy traigo guarachito porque el calor está bien fuerte, que yo tampoco y ya, Carlos se fue muy temprano, muy nosotros... temprano que no lo alcanza a ver mi papá, y nosotros ya nos vamos a local, ya no me fui a la ciudad, y les digo, y me iba hoy a la ciudad a las 6 de la mañana, pero ayer a las 10 de la noche, a las 11 y media de la noche, me hablaron dos pacientes que no iban a poder ir, y ellas iban con tres amigas cada una, entonces les dije que mejor iba la próxima semana, y otra vez tuve que reagendar. Pero bueno, las cosas por algo pasan, Dios por algo permite que pasen. ¡Voy! ¡Mira! Sí, y miren nada más. Vean este mochura, vean este mochura. Mamá, ¿qué haces? Ay, voy, Hoy voy bien. Hoy va bien coqueta. Miren, aquí con mis chavitas una para que se vayan remojando. Ay, y bien prevenida. Vámonos. Vámonos, chicuelos, porque ya también hace hambre. Y ayer estuvimos un ratote con la mami. Fuimos a tomar cafecitos de mi vida. Ya llegué a la tienda. Nada más que salí a comprarme una tortita de tamal. Pero mis hijos van a desayunar aquí enfrentito. Con Tere, porque ellos sí, para que coman frutita y coman más decentemente. Y bellecitas, miren quién está aquí, Robert. Y miren lo que les traje para jugar, un unicornio. Dice, para que no se aburran. Sí, de limpiapipas, que tiene un tablerito como... Pues nada más se trata de... Vaya, ¿cuántos niños? Aquí, acá. ¿Peso tenías? A donde 11. Tú quieras te puedes sacar. ¿Cuántos? Y 11. Este para ti es un dinosaurio. Ay, mi amor, mira, para que jueguen ahí. ¿Es cuello largo? Es cuello largo. Y un volcán. ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué es eso? Un volcán. ¿Ya ven cómo pueden desarrollar su imaginación? Muchas gracias, Robert. Ay, no tienes que agradecerme, ya sabes. No, pues yo tenía... Ya salimos de trabajar. Ya son las 3 de la tarde. Pero, ay, todo un show. Que le hablé a mis cuñados a ver cómo había salido todo. Bueno, que ellos les contarán, no me compete a mí. Bueno, y el chiste es que están en su casa y les dije, ¿qué hacen? Me dicen, nada, le digo, hace mucho calor, nos tomamos una cervecita y comemos juntos. Pues voy a pasar por un pollito rostizado y Carlos se bajó a comprar unos mangos porque ya empieza la temporada de mangos y el chino... ¿Cuánto le gustan los mangos? ¿Se puede acamar? ¿Va, mi amor? Un kilo de mango. A mí también me gustan, solo. Entonces nos vamos a ir a comer con los cuñados. Voy a pasar rápido al súper. Y el calorcito, es que el calor está... Bueno, esto es súper fuerte, de lo más fuerte que crean. Aquí en Valle, si no lo sabían algunas, ¿eh? Si ya lo saben... Pues nada, lo dirán. Pero si algunos no lo saben, el lago ya se está acabando de agua. Y a mí me preocupa mucho que me vaya a morir. Ay, no digas eso. Y bellezas, miren. Vi una camioneta llena de sandías y voy a llevar. Aquí tienen su cochecito y... No, es que está rara la forma. Sí, les digo que se siente que estamos como en Acapulco, nada más porque no está húmedo. Pero es tan fuerte el calor. A mí lo que más me afecta creo que es la resolana. Mamá, ¿no? Esto. Algo bien bonito. Sí, mi amor, ya vinimos al súper, llevamos pollito. Y bellecita, ya volvimos a la casa, miren. Pero estos niños querían jugar un ratito en el jardín. Así que nos vamos a... Nos hace falta una lucecita. Y está haciendo frío, aquí la casa está calientita. Bueno, ahorita adentro. Pero aquí afuera sí les puse chamarra. Porque sí se sentía bastante frío. Pero miren, se escuchan todos los grillitos ahorita. A ver, belleza. No, mamá. Oigan, ahorita que se nos afuera, vi algo sorprendente. Yo cuando estaba en el columpio vi como dos redondos, como los huevos,
de Pascua, pero de blancos, o sea, y Mate dice que de verdad, créanos. Y Mate dice que vio como una playera, pero con varios huevos acá en la camisa. No, no, una canasta con huevos de, y que de Pascua y que pasó corriendo. Sí, que pasó volando. Ese conejo de Pascua ya estará dejando. Y a mamá fue algo muy raro, íbamos caminando y no le cayó una telaraña. Y entonces me dice mamá, hay que regresarnos. Y no sabemos si el conejo de Pascua puso una trampa para que no lo fuéramos a ver, ¿verdad? Sí. Esto se está poniendo interesante. Pero yo que lo vi. Ok. Y bellezas. Al principio dice Mate que vio algo negro. ¿Eh? Algo negro. No sabemos qué es todo. O no sé. No, ya... de Pascua. Trae algo negro. Huevos de Pascua. Y trae trampas. No entiendo. Porque tiene un poquito negro y blanco. Podría ser. Tal vez un piallerita. Okay. Y bellecitas de mi vida, ya regresamos a casita. Comimos en casa de mis cuñados. Comimos pollito, taquitos de frijoles, aguacate, llevamos sopa. Frutita. Sopa. Y ahí estuvimos. Sopa. Y estuvimos. Sandía. También sandía, ¿verdad? Y qué rico. ¿No la pasamos? ¿Quinoa? ¿Quinoa? Ok. Y ya estuvimos ahí muy a gusto platicando y todo. Y ya, pero después de un buen rato, ya les digo, entonces ya regresamos. Ahorita voy a lavar los trastes porque hemos entrado, salido, y ahorita sí ya me voy a dar el tiempo para hacer unas cositas. Miren nada más. Ya se ve medio decente la casa. Medio. Porque estaba. No alcanzarían a entender cómo se veía. No, y todavía ahí tengo lleno de trastes, miren. Lleno. Y todo esto que ya había lavado y no me ha dado tiempo de acomodar porque no sé dónde va a quedar. Que son todas las cositas que les trajo uno de los niños. Pero bueno, ya lo dejé aquí. Y ya estoy limpiando por allá, por acá. Vean la sala. Ay. Es que no hemos levantado nada ahora sí de la casa desde que llegamos de con mi hermana. Y bellezas, miren cómo quedó esta casa. No, hombre, es que... Y huele... Miren. Ya nada más mañana recojo esos trastes. Pero limpié. Ay, tan a gusto, bellezas. Cada espacio lo limpié. Cada espacio quedó bonito. Ahorita les voy a enseñar qué es esto. Qué es esta belleza. Ese es el dibujo que me mandó Roye. Y yo creo que va a ser el que más me va a gustar toda mi vida. Ahora sí, aunque Vale se lastimó bien feo su piecito con los zapatos. ¿Verdad, mi amor? Y miren quién la estaba ayudando. ¿Quién la va a ayudar a subir? Yo. A ver, ayúdala. ¿Sí puedes, Mate, seguro? ¿Qué? Que sí, sí puede. ¿No te ayudaré, Chinito? Bellecitas de mi vida, ya dormí a mis bendiciones. Y ahorita dejamos la casa. Carlos se puso a doblar teníamos como 5 lavadoras que no habíamos doblado. Entonces hoy se puso a doblar, a acomodar, a poner en par todos los calcetines porque mucho, como que habíamos puesto mucho, ¿no? Mucho calcetín sin par, entonces ya lo acomodó. Y ya quedaron todos los calcetines de los niños por fin. ¿Qué creen que? Ahorita que regresé de casa de mis cuñados, regresé como con la garganta muy cerrada. Y yo creo que es por todo el polen que ahí por tanto árbol tan cerca tienen mucho. Que me pegó y siento como congestionado todo. Se me volvió a tapar esto. Ay, Dios mío. Si no es... Creo que es la alergias a tanto polen, porque está siento como me raspa en la garganta. Pero bueno, les voy a... estoy viendo la serie de La Reina Charlotte. Si no la han visto, véanla, está muy buena, está en Netflix. Y así se llama, La Reina Charlotte. Qué buena serie, me está encantando. Ahora sí, miren lo que les voy a enseñar, qué cosa tan bonita. Vean estos guarachitos.
son 100% artesanales. Están chulísimos. Y me los regaló la mami. Estos se los compró a Mitzi. Mi amiga Mitzi es la que los vende. Pero no tiene ni idea que vean este trabajo. Yo soy del 3, pero este viene reducido. Me queda un poquito grande. Pero vean. Súper bonitos. Y esa parte de esta suelita que no se resbala. Muy, muy bonitos. Me gustaron muchísimo. Y ayer que estuvimos tomando cafecito, me los dio mi suegra. Vean. Ay, la mami. Bien tierna. Ya mañana me los van a ver puestos porque es un trabajazo este que vale la pena. Por un tecito, ay, ahí se ve, sí. Y me voy a aplicar las cremas. Estas cremas que me dio Royecita están. Y el difusor, belleza. La tacita ahí de La Bella y la Bestia. Es que no es que me guste, la amo, la amo. Me encanta. Aparte mi casa huele toda rica. Y así, bellezas, bajar y ver esto. Ay, miren nada más. Me bajé por un... Voy a prepararme un tecito. Porque luego ni me lo acabo. Ay, es que... ¿No vieron cómo se veía aquí? Todo por donde pasaran, por donde ustedes vieran, estaba sucio. Miren. Mi tacita de Disney ahí, como me gusta. Pero bueno, bellezas, yo bajé por esto. ¿Qué creen que hoy se siente frío? Por eso traigo este chalecito. Uy. Uy, espérame. Me quedan unos este tipo de chalecitos y tapa. Que tengan una noche súper bonita, súper bendecida. Nos vemos hasta el día de mañana. Buenos y bendecidos días, mis bellezas. Y ya amaneció. Me voy a bañar. Pero vean este día. Vean qué hermoso día. Está chulada. Bellecitas de mi vida y de mi amor, ya vamos, les digo, llegamos a la tienda, me vine con los niños, pero se me olvidó el celular, y ya cuando iba en la carretera dije, ching, se me olvidó, y me dicen, nos regresamos, dije, no, porque quiero llegar a abrir a tiempo, hoy es domingo, y la idea es abrir a tiempo, y ya, ahorita todos andan desayunando en la herencia, porque la tía Lore y el tío Ale invitaron a todos. A mis cuñados, a mi suegra, a nosotros, a mi papá, a Max, a todos. Pero me dice Lore, cierra tantito, le dije, no puedo. Entonces ya, todos se fueron a desayunar porque nos invitaron a todos. Qué lindo. Mi chiclito, le estuvimos dice y dice, ve a desayunar con todos, ve, y no. Voy porque no quería dejar a mamá solita y por otra cosa, no, por el sándwich. Porque en la tarde no hubo posibilidad, miren. Ella se fue a pedir su club sandwich. Y ya no sé, Mate tampoco ya no quería ir porque... ¡Oh, my gosh! Oh. Sí, se los prepararon muy bien. Entonces ella va a almorzar aquí. Le digo, ve hija, me dice, no mamá, es que yo... Si yo no voy, mi chiclito no va. Sí, bellecitas de mi vida, miren. Aquí andamos chiclito y yo. Les digo que Vale no quiso almorzar, pero ahorita vinieron todos. Estuvieron aquí Lorena, mi cuñada, la mami. Todos se vinieron para acá. Y aquí se sentaron en la banquita y estuvieron bien a gusto como una hora y media. Y ya después ya, hace mucho calor, dijeron, ya nos vamos cada quien a la casa. Así que ya nada más estamos esperando a que den las 3, que ya son 2:30. Y ya nos vamos para la casa. Vamos a tener una tarde de chicas. Bueno, tarde de chicas. ¿Verdad? Sí, bellecitas, ya salimos. Ya nos vamos a nuestra casa. ¿Verdad? Vean, Valentina.
va con super maquillaje. Sí, ¿qué se creen? Que vaya está lleno, lleno, lleno. Ay. Sí, hija, ya todos se fueron. Es que vinimos al cajero, pero está todo llenísimo. Y mi Vale viene feliz con la jicaleta. Es que hoy vamos a tener tarde de mamá e hija. ¿Verdad, Vale? Estamos buscando qué vamos a comer. Anda. Andamos desatadas hoy, Vale y yo. Vean nada más este pueblito tan bonito. Pura marchanta. Quiero que se llame Tarde de Mamá. Cuidado. Comprando muchas cosas. Ay, mi economía se pierde aquí. Ya vamos a dar, pásale, camarada, te da mantequilla. Vean lo bonito de México. Que a donde sea hay fruta fresca. Donde quieran van a encontrar esta fruta maravillosa. Por eso amamos México. Para que Vale se acabe su jicaleta, vamos a ir al kiosquito a que se siente tantito. Ay, es que me encanta todo lo que venden aquí. Vean esto, bellezas. Vale y yo nos venimos a sentar aquí en la sombrita. Dice que es el mejor día. ¿Va? Cuando estábamos comiendo esta jicaleta, nos sentamos porque viene escurriendo, pero está la sombrita aquí. ¡Ay! Que los acabo de lavar. ¿Qué les dijiste? Que cantan muy bien. Bien talentosas las chavas, bellezas, cantan bien bonito. ¿Verdad? Y miren nada más, mi Valentina no puede estar más feliz porque habló su papá y le hace, ya vienen para acá y quería una tarde de mamá e hijas, pero no, todavía vamos a tener nuestra tarde. Hoy nos dieron nuestra tarde de chicas, ¿verdad, Vale? Bueno, pues bueno, lo primero que hicimos fue salirnos de la tienda, comprar una jicaleta. Estaba bien jugosa y nos vamos a sentar, nos vamos a la jicaleta y después nos venimos, pero estaba cerrado el sushi y le dije que no hay atracción más que, bueno, también está rico, nos pedimos una pizza, alitas, pasta y hamburguesas. No saben el calor que hace, venimos súper acaloradas, ¿verdad? Pero ya va a llamar, que quieren que me marque con papá y como le dijimos, pensamos si no. Es que Vale, no quería que regresaran todavía y la hace. Ay, no, ojalá que no. Es que hoy mis cuñados hicieron la inauguración de sus helados y fueron a apoyarlos. Yo iba a ir, pero bueno, por otras cuestiones ya no pude ir por algo entre Carlos y yo, y ya no pude ir, o elegí no ir. Bueno, y yo, o sea, sí iba a ir, yo también iba a ir, pero pues en donde está mi mamá yo voy a ir. Obviamente. Entonces, mañana yo creo que voy a ir ahí para apoyarlos, por supuesto, porque hay que estar
Yo también. En estos sí, mañana vamos a ir. En estos momentos, o sea, yo creo las que dos vamos a ir. Yo creo que ahorita hay que apoyar más que nunca. Y así, bellas. Pasamos Vale y yo por nuestra comida. Híjole. Bueno, íbamos a pasar por sushi, pero cuando vi estaba cerrado. Snip, snip, snip. Bueno, pero por lo menos a mí me gusta el metro. Sí, también nos gusta. Bueno, es rico. Es muy rico. Y así que vamos a comer, vamos a ver una película. Llegamos derechito a acostarnos. Sí. Y así va a estar nuestra tarde de mamá e hija. Ay, entre Vale y yo. Y ah, qué rico. También voy a pasar un día con mi chino para ver la de Escalofríos. Que a Mate le gustan las películas de terror y a Vale no. Entonces voy a pasar una tardecita también después con mi chino. Así que vamos a disfrutar nuestra tarde de domingo deliciosa, que no podemos estar más a gusto. Buen provecho para las que vayan a hacer. Les vamos a enseñar qué vamos a comer, Valentín. Bueno. Y yo. Paso número uno. No importa. No importa, mi amor. Un espagueti a la crema. Vamos a comer hamburguesa. Y paso número tres. Alitas. Yummy, yummy. Y bellecitas, miren nada más. Ya voy a bañar a Valentina. Ya Carlos y Mateo ya se tardaron. Ya son 7:15. Pero vean nada más. Ay, qué rico. La tranquilidad. Si estuvieran aquí, bellezas.